contar con un periodista con la memoria de Daniel es una ventaja. Pero por supuesto. Fíjate vos, el 27 de agosto del 2018, 27 de agosto de 2018, la información decía lo siguiente: a partir de hoy, todos los celulares que sean denunciados como denunciados, está claro, perdidos, robados o falsificados, serán bloqueados y no podrán funcionar con ninguna red móvil del país. La medida forma parte de un plan integral que incluye inspecciones en galerías, sí, comerciales, la recuperación de equipos sustraídos, incluso controles, aparatos personales en la vía pública, en zonas calientes de la ciudad, a cargo de brigadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a qué apunta lo que me planteaba Daniel? Es que si vos no denunciaste el celular, pero es muy probable que te lo usen. Ahora, si vos lo denunciaste, en teoría, claro, no lo podrían usar y no tendría valor comercial. Asterisco 234, ¿qué es? No me acuerdo, a ver si dice acá. Sí, ahí, es ahí como está. Que ahí vos me confirman. Asterisco 234 y el celular no sirve más. Sí. El chip no se puede usar para nada. Claro, ni siquiera si lo recuperás ya tampoco sirve. No, bueno, o sea, bueno. Si lo recupera el dueño, sí. Si lo recuperás, vos decís, que escúcheme, me lo robaron, aquí está, lo recuperé, sí, sí. Ay, no sé. Pero lo que a mí me cuesta creer es que sigue el mercado negro de los celulares cuando hace 6 meses mínimo. Sí, de agosto. Acá. Claro, está, entró en vigencia una normativa que evitaría esto. Que vos sí. Le sacás como el DNI al claro. Celular, llamás y decís, me denunciaron. Te piden un número que es largo. El email. Que lo que llama. Por eso uno lo tiene que saber. Sí, lo tenés que, anotar obviamente, en vos otro lado. Lo tenés que anotar, mandártelo por mail, tenerlo en algún lado. Se llama el email, que sería claro. Como el DNI o el documento o el número del celular. Y también, si no te sale hacerlo de esa manera, llamás a tu prestadora que te lo haga, te dicta un número que tiene como 11 números. Y eso después vos llamás directamente y si te lo robaron, dictás ese número y le dan de baja al aparato. Claro. ¿Y qué quedó eso? No lo podés usar más. No sé en qué habrá quedado, porque en teoría ya no tendría que haber más arrebato ni nada de eso, porque el celular que te roban... No, lo que pasa es que a veces lo roban para repuestos. Bueno, para puede ser, pero tanto... Está bien, pero acá están entregando los celulares nuevos. Sí, son celulares, sí. Celulares nuevos, sí. Que han sido los que recuperados. Desguazados, digamos. Claro, el tema además, a lo mejor... desguazar un celular es bastante complicado. Sí, sí, muy complicado. Decímelo a mí, yo quise desarmar. Sí, no desarmar o no lo pude volver a armar. Lo desarmé, pero no lo armé más. Hiciste el técnico electrónico. Claro. Digo que a lo mejor hay gente que no lo denunció. Sí. Puede ser que esté ahí el teléfono. Ahora, si vos lo denunciás y cumplís con lo que dice la normativa, no tendría valor, no lo podrían usar, no lo podría usar nadie. Ese teléfono queda inutilizado, no tiene valor. Pero bueno, hay que tomarse el trabajo de grabar ese número, el número llamado largo email. Pero vamos a suponer que no lo grabaste. Sí. Puedo decir, yo lo, sabiendo que existe eso, porque si vos decís, bueno, me robaron un cuchillo, un revólver, se puede volver a usar. Sí. Pero me roban un celular. Yo, vamos a suponer que no noté el número. Llamo a la prestadora. Digo, mire, me robaron el número tal. Bueno, su número de código es pa. Listo. Fenómeno. Asterisco 234. Pumba. Y se acabó. O sea, el asterisco 234 y todo el número ese tenés que poner. Bueno, no sé, yo no he llamado, pero... O sea, tenés que poner todo el número de tenés email. Todo el número que son como 11 números. Bueno. Y tratando de buscar cómo era para denunciarlo. Es como un CBU más o menos de largo, exactamente. Sí, sí, sí. Y ya está. Y entonces vos terminás con este flagelo, como se quiera llamar. Bueno, pero se ve que también nosotros somos unos bobinas bárbaros. Se ve que no le da bolilla a nadie. Habría que averiguar si está funcionando esa oficina, cuántos recibe por día. Depende del ENACOM. Depende del ENACOM. Bueno, llamamos al ENACOM, chico de producción, llame a ver si está funcionando, cuánto está funcionando, cuántas denuncias ingresan por día. El año pasado, para esa fecha, se hablaba de 5.000 celulares por día en el país. Sí, en el país. Robados. Sí. Bueno, 5.000. Si tenemos ese dato de 5.000, ¿cuántas denuncias por día? Debiera haber 5.000. Sí. Si todos lo denunciamos. ¿Ese sistema sirve para los abonados o sirve para...? Para todos. No sé si querés hacerlo ahí. Sí, todo. ¿Cómo? No sé si querés hacerlo ahí, si lo pueden enfocar. Sí. Es muy fácil. Tenés que marcar el asterisco. Sí. El asterisco marco. El numeral. Asterisco. Numeral 06. 06. 06. Y de vuelta numeral. ¿Y eso qué me da? Apreta. Te va a dar el email. 06 y de vuelta numeral. Te va a dar un número de 15 dígitos. Ahí está. Este es el número. Yo voy a tapar uno. Sí.
Para, así, te va a dar un número largo. Mirá. Lo podés tomar. A ver, ahí te lo van a tomar. Reiteramos cómo es la forma. Ahí está. Es un asterisco, numeral, 06 numeral. ¿Estás tapando? Y te tira. Estoy tapando. Sí, sí, estás tapando ahí un número. Ahí estoy está. Tapando cuatro números. Claro. Te va a tirar un ese, esos 15 no. dígitos vos los registrás. O sea, te lo haces captura de pantalla sí. o te mandas un mail. Te roban el celular. Llamás al asterisco 234 y decís, me acaban de robar el celular. Mi email, dictás todo esos 15 dígitos y lo que hacen es bloquearte el aparato. Y ese aparatito no lo puedo usar no más. No lo puedo usar más. Sí, pero vuelvo a preguntar, perdón la ignorancia. Sí. ¿Para todos los sistemas de uso? Sí. ¿Para sí, todas las compañías? Para no, no digo, pero si soy abonado, o lo tengo con tarjeta, o lo tengo no, con... No, todo, todo. ¿Para todo. Cualquiera? Todos los aparatos todos tienen los aparatos. Todos los aparatos. Y vos, obviamente, que si te robaron el aparato, lo tenés que hacer desde otro aparato. Claro. Porque te pide el sí. sistema... Te pide el número de email. Pones todo ese número, puedes llamar desde cualquier otro aparato. Y hace falta, que, entre comillas dicho, sí. ¿no? Que moleste a la policía. Claro, porque... Bueno, lo podés decir, bueno, supongo que tenga un seguro. Sí, pero... si esto es como se dijo, es para agilizar las cosas. Vos llamás de esa manera, lo anulás y ya está. Claro, es para desalentar básicamente el robo, porque claro. no sirve para nadie claro. el aparato. Sí, sí, sí. Pero no tendría que existir una galería que ya todo el mundo conoce, no hay que estigmatizarla, donde ese negocio... Habrá que ver si los choros no le han descubierto, lo han encontrado una vuelta a este negocio del celular. Sí. Ah, bueno. Si siguen robando. Avíseme, Guisardi, sí, porque las vacaciones yo me iba a quedar en la Argentina, ¿eh? Sí. Y sí. me tomo el avión, porque qué... Claro. Sí. No, quédese que lo necesitamos. Es una pavada sacar el email, o sea, no, es una soncera no hacerlo cada uno y registrarlo. Capaz que los muchachos del mal vivir ya le han hecho un contraespionaje. ¿Y capaz? Un contraespionaje. No, si hubiese, no, digo yo. Si hubiese sabido. Y bueno, pero... Los celulares se siguen robando ahí y a veces son para... Ahí tenemos un tema para ahondar un poquitito. Sí. Sí, vale. Por eso vale. yo cuando estaba hablando con el comisario, viste, me entré a, está bien, no, a desesperar. Bueno, muchas gracias. Hablando de robos, hace un ratito robaron a otro turista extranjero, un canadiense en San Telmo, y lo apuñalaron. Así que... ¿Y también por el celular? Por el celular, por un arrebato de celular. Bueno, entonces tampoco está funcionando en Buenos Aires, en la capital federal, en ningún lado esto. O los choros le encontraron una vuelta, o los choros no saben... O la gente no se toma el trabajo. O la gente no se toma el trabajo. Que yo a lo mejor este turista ahora tendría, obviamente está apuñalado, que se va a acordar de... Uy, se me está saliendo el pañuelo. Que se va a acordar de eso, pero a lo mejor, un familiar va, carga eso y se terminó la historia, queda anulado. Un canadiense, un americano, un sueco. Tremendo. Qué bien estamos quedando en el contexto internacional, muy bien. Bueno, muy bien.